Hola, buenas noches. Hello, good evening. Es Lucas, Lucas de Janeiro. Just a few words in English first. Unas primeras palabras en inglés para explicar porque normalmente siempre hablo en inglés en este canal. So normally I only speak in English in this channel. But I'm going to start doing more videos. Some in Portuguese related to Brazil. Voy a empezar a hacer algunos videos en portugués con cosas relacionadas con Brasil. Voy a hacer videos en español, so also do videos in Spanish. I'm going to be reviewing some courses that I'm taking. Voy a hacer revisiones, dar mi opinión sobre algunos cursos en los que estoy participando. Y bueno, he adquirido un pequeño micrófono para mejorar la calidad del sonido y un ordenador HP nuevo también. Aquí, so I just bought a few new things, so improvement for the audio, new microphone got in Amazon, and also new laptop for editing. So I'm going to be doing some reviews. Voy a hacer algunas reseñas de algunos cursos. The setup, just the background, aquí la decoración. Lo que lleváis más tiempo, so if you've seen my videos in the past, I have done 1 year challenge with piano. He hecho un desafío de 1 año para aprender piano desde cero. Por eso está aquí. That's why it's here. Now I just completed 1 year with the sax. He completado también 1 año de desafío de aprender a tocar el sax. El piano ha sido más fácil que el sax. Ya toco bastante bien para lo que yo quería en piano, pero en sax todavía tengo que aprender más. So I'm glad with my progress with the piano. I can play nice songs. Still for beginners, but I still enjoy it. But sax is still, I'm still struggling. It's going. Back there, my old guitar, ahí está mi vieja guitarra. Toco un poquito, quiero retomar en los ratos libres, so I want to play that like in my free time, but I don't actually, no consigo hacer un progreso de 1 año. Ya lo intenté el año pasado, quizás en el futuro. So maybe in the future I'll try the 1 year challenge again for the guitar, but last time it was very hard, just 1 month. La última vez solo pude hacer 1 mes. Y bueno, dentro de unos días llega mi batería, mi set de baterías. So on Tuesday I'll be getting my drum set. So I'm going to start a new challenge. And maybe not 1 year because I think drums is not like piano or sax. I want to be able to play some bases. Quiero ser capaz de tocar algunas bases para rock, para pop, así divertirme un poquito. Por eso que voy a hacer videos con la batería. Y hoy, today, I really wanted to talk about a course I did. Quería hacer una pequeña revisión, dar mi opinión sobre un curso que he hecho. Aquí tengo unos certificados que he sacado de un curso que he hecho. So here are certificates. So now for those who are English speakers, so I will be continuing in Spanish. Voy a continuar ahora en español. Para los que hablan inglés solamente, voy a hacer la revisión en español. So this was the introduction. Bueno, empezando la serie de vídeos de revisiones. Estoy haciendo varios cursos para aprender cosas que me interesaban, que lo quería hacer en el pasado y no, por un motivo o por otro no conseguí hacerlo, no tenía tiempo, no tenía dinero. Y ahora se ha dado la situación de poder lograrlo, de poder hacerlo y he decidido hacer un curso que quería hacerlo cuando era adolescente, que es el curso de socorrista,
para poder ser socorrista tanto en piscinas como en playas. No voy tanto a la playa como me gustaría, entonces me gustaría poder tener quizá una actividad relacionada, a pesar de que ya he hecho muchas cosas. Y he hecho el curso de socorrista. El curso, estaba pensando justo ahora antes de hacer el vídeo si decir el nombre de la empresa o no. Bueno, no tengo problema en decirlo, pero lo diré al final. El curso es un curso que tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se hace online totalmente, tienes acceso a una plataforma y tienes luego la parte práctica, que es en la piscina. Me apunté el curso porque me pareció, bueno, no recuerdo bien si busqué por alguna idea que me vino. Y me apareció y vi que había una oferta que empezaba justo ese mes de noviembre y me apunté. El precio era 2,50, un pack de 4x1 me parecía ya. El 4x1, 250. Recordaba de hace 10 años que oscilaban los precios entre 400 y 500 euros. Y entonces pensé, qué buen precio. Y lo he hecho. Me matriculé. La empresa daba la opción de pagar todo el tirón con una transferencia bancaria o con tarjeta de crédito, pudiendo financiarlo también con una empresa exterior, una financiera. El precio es 250 euros, ¿no? Entonces tenías el acceso a la parte teórica y luego tenías el acceso, bueno, a las clases, a las prácticas. La verdad es que ahora desde hace bastante tiempo cada vez se están dando más cursos online. Mi impresión es que, bueno, es verdad que hay muchos cambios, pero yo siempre estoy más acostumbrado a las clases presenciales, que es de mi época, cuando estaba en la escuela. Y es distinto, ¿no? Porque si tienes todo ahí, tienes que tener mucho. Tienes que saber trabajar mucho, ¿no? Y en mi caso, lo noto que es súper importante eso, trabajar a diario. Entonces, cuando haces un curso de ese tipo y que tienes acceso online, tienes que saber llevarlo día a día, ¿no? Trabajar bastante, no hacerlo todo de tirón. Sobre todo teniendo en cuenta que luego los exámenes lo haces tú solo y si quieres saber qué realmente has aprendido, pues. Como no hay ni un profesor controlando si miras el temario para una pregunta que se te ha olvidado, entonces realmente hay que tener cuidado cuando haces un curso de ese tipo porque depende mucho del alumno, ¿no? De la actitud del alumno. El curso me han dado, voy a leer aquí los títulos que tengo, pues. Cualificado en emergencia y socorrismo acuático profesional. Socorristas en instalaciones acuáticas. Este es el doble, ¿no? Y primeros auxilios. Luego, controlador de accesos, que es una parte más relacionada con la comunicación. Luego, uso y manejo del desfibrilación externo automático, el DEA, bueno, siempre lo llamamos DEA, que es esta maquinita para, bueno, cuando alguien necesita, ¿no?, dar los shocks. Eso es súper importante, si puede salvar vidas. Luego, prevención de control de infecciones ante el COVID, bueno, ahora siempre con el COVID, todas las cosas. Y bueno. El mantenimiento integral de piscinas. Este curso de mantenimiento integral de piscinas me pareció muy, muy interesante porque hicimos solamente la teoría mirando el temario, luego hacer los tests y los exámenes, pero no hemos visto nada ahí. Me hubiera gustado, aunque sea, coger un tubito y cambiar el pH, ¿no? Pero me dijeron que cuando vaya a trabajar, si es que trabajo, porque al final el motivo por el que he hecho. El motivo por el que he hecho el curso es porque me gustaba aprender, ¿no?
Pero que además, sí, en el futuro, yo he cambiado mucho de trabajo en los últimos años porque he vivido fuera y tal. Tampoco es que he buscado una posición fija. Y entonces he pensado, bueno, también si el año que viene, en verano, en vez de trabajar con ordenador desde casa, puedo trabajar a lo mejor en la playa, ¿no? O en una piscina, en un hotel. En fin, luego. Resumen de la parte teórica es eso, ¿no? Que tienes que llevarlo bien como alumno. Eso no había ningún tipo de control por parte de la organización que lo temporizara, que el curso fuera temporizado. Podía ser mientras llegara todo, los exámenes y los cuestionarios, la fecha límite estaba bien, era suficiente. Luego, la parte práctica, había tres clases o 3 días de prácticas que fueron 3 fines de semana y bueno, evidentemente muy poco para un curso, ¿no? Pero bueno, yo ya lo sabía que era así, también buscaba algo así. Para mí era lo que yo buscaba, algo que no me exigiera tanto la parte teórica y que además la parte práctica fuera rápido. Pero si realmente si una persona quiere aprender más, quizás debería buscar otro tipo de curso. Otra cosa que me gustaría hablar es el tema del precio, porque el precio era de 250. El primer día, nada más llegar, el profesor dijo, bueno, en realidad, para el último día tenéis que pagar 60 euros para que tengáis el título. Bueno, eso no salió, bueno, más nada, 60 euros. Pero además, para que tengáis el DEA, en vez de ser 60, 150 euros. Y sin el DEA no os van a encontrar en ningún lado. Entonces ya me dio la impresión de que era como, bueno, no me había enterado de eso. Me da la impresión de que es como una venta de paquetes, ¿no? Cuando te intentan meter más cosas ahí. Al final todos los chicos que hicieron el curso han contratado los 150 euros más. Entonces el curso dejó de ser 250 euros a que sea 400 euros. Y además había la posibilidad de hacer la parte de playa, que valía 250 euros. Nadie lo quiso hacer de playa porque tienen la información de que no es necesario y desconozco si es así o no. La verdad es que como podía hacerlo, digo, he pagado también la parte de playa, aunque las prácticas se harán en mayo. Así que bueno, opinión global. El curso me salió el doble de lo que pensaba porque me salió 500 euros al final. Porque claro, cuando ves esa oferta, claro, al final me salió el precio de lo que salía normal anteriormente, ¿no? En el pasado me salía el precio 400, 500 euros, pero al final salió esto. Es verdad que tengo un montón de títulos que yo tampoco quería el control de acceso, lo de COVID, si hoy en día todo está al tiempo de COVID. Quizás no debería ni decir COVID en este vídeo. ¿Y qué más? Quería lo de socorrista y bueno, el DEA está bien y nada. Os digo el nombre de la empresa. El nombre de la empresa es Global NCAP, sección actividades acuáticas. Bueno, pues esa es la empresa. Y esta es mi opinión sobre el curso. Bueno, semana que viene. El jueves haré un curso de buceo, un curso de buceo avanzado. Yo ya tengo una estrella del FETAS y a partir del jueves empiezo el avanzado con ACUC, que es una empresa aquí en Tarifa. Ya os haré una revisión de cómo es el curso. Bueno, nada, un saludo y nos vemos.